Al partido le falta vuelo, Sebastián, le falta imaginación. Independiente propone poner mayor gente, más cantidad de gente en campo rival, pero lo hace con muchas posiciones fijas. Algo muy interesante que le he visto a Independiente en el último tiempo ha sido cómo Pizano y Benítez a veces se cruzan en diagonal para juntarse. Esto no ha sucedido hasta aquí. Racing, con el gran tema de la soledad de Bou, pero también la soledad de Bou depende de la postura del resto. Y hay un largo trecho, un largo camino entre Bou y los demás compañeros. Se viene Bou, ahí está Bou. Bou, que va a ser el goleador, el goleador, el goleador, el goleador, el goleador. Cántalo, 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 cántalo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Academia! El goleador, sí, es Gustavo, la Pantera Bou. Dice que Racing le está ganando a Independiente. Aquí, en el Estadio del Diablo, le está ganando con gol de Bou. Racing al rojo por ahora, 1-0. Racing juega para Bou. Y le peina la pelota a Romero. Y aguanta bien. Mala marcación de Pellerano. Y hay un rebote que le eleva la pelota. Aquí. Y le cambia la trayectoria al balón. Y lo desconcierta el arquero. Pero un buen movimiento de Bou. Y ese rebote en Toledo, cuando desliza, le cambia el destino. Lo festeja Racing, que se aferraba a cubrir espacios en el medio, un pelotazo vertical. Y tiene a su llanero solitario allí, que le da la victoria parcial. 57 partidos con la camiseta de Racing, 29 goles para Bou, que vino a abrazarse con Núñez. Volvió Romero a la cancha en la primera vez en su carrera que le mete un gol a Independiente. Gustavo Bou, que dicen que hay un ofrecimiento concreto de 8 millones de dólares para venderlo. A buscar la pelota para acá se viene Cerro. Le decía Balazones que Racing juega para su goleador. Y apareció Bou. Está ganando la Academia por ahora 1-0. Hay tiro libre, corresponde a la Academia. El partido lo está ganando Racing 1-0. Gol marcado por Bou. Entramos a jugar los últimos 5 minutos de este primer tiempo. Está llegando para el segundo palo Sánchez. Por arriba se viene la Academia. Lo va a tirar Gastón Díaz. Hay tiro libre para Racing Club de Avellaneda, que gana el partido por 1-0. Viene el centro de Díaz. La sacaba Viruta Vera, completa para Cabenites. Pizano que cae. El huevo Acuña, quedó para Romero. Academia, sí, de Romero, de Romerito, ¿para quién? Para Coca, dice, para Coca, señoras y señores, en un ratito, en un minuto, Racing marca el segundo, antes Bou, ahora Romero, Independiente 0, la Academia 2. Déjame un ratito más, mirá si rengueando llega, fíjense cómo renguea, toma la pelota, control, apenitas pegado al pie de apoyo para ese remate cruzado. Racing y su alta eficacia, aquí, estupendo remate a colocar, llega tarde el ruso, una categoría enorme tiene Romero, siempre le reclamamos a Coca mayor continuidad, mayor presencia, parte el alma como corre con mucha dificultad y en la previa de la jugada se lo ve renguear, pero Racing ya está 2-0. Lo curioso de esta historia es que Romero iba a salir de la cancha, se vienen a oír, es el cuarto gol de Romero. Que insisto, antes del gol ya estaba decidido el cambio. Ortiz, Pellerano, una de las últimas. Pellerano, el que sacaba era Sánchez. Otra vez Pellerano, 10 segundos. Del 2001 que no ganaba Racing aquí. A sacarla para acá estaba Sánchez. Con el gol de Esteves y el técnico era Mostaza Merlo. Señoras y señores, ganó la Academia. Ganó Racing Club de Avellaneda, sí señor, le ha ganado a Independiente 2-0 en el encuentro de ida de esta liguilla pre-Libertadores. Bou marcó el primero, para mí la figura, Romero marcó el segundo, el Torito Rodríguez se fue expulsado en el segundo tiempo en Independiente, esto se define dentro de 7 días, esto se define en una semana, pero por ahora, Racing le está ganando a Independiente 2-0, le queda esta definición, 90 minutos que se van a jugar
en el estadio de Racing.